¿Un concurso de poesía? ¡Oh! ¿Desde el rincón más recóndito de tu casa? ¡Oh! ¿Te lo vas a perder? No lo dejes pasar. Entérate. Desde el proyecto Conecta Juventud 2.0 estamos organizando un concurso de poesía. Poesía de un minuto. Un minuto de poesía desde el rincón más recóndito de tu casa. No te lo pierdas, estaros atentos y atentas, porque dentro de poco sabréis más. Rincones de la casa, ideas. Mirad, esto puede ser un rincón de la casa. Aquí debajo de una mesa, esto puede ser un buen rincón. Otro rincón. ¡Uy! Otro rincón. Mirad, otro rincón puede ser también detrás de la puerta. Esto puede ser un buen rincón. Aquí. O otro rincón, más rincones. Vení. Más rincones. Dentro del armario, aquí, en el armario. Te metes en el armario, ¿eh? Así en el armario y nos cuentas tu poesía, ¿no? Detrás del cesto de la ropa sucia, ¿eh? Puede ser otro rincón. Te metes aquí detrás del cesto y nos recitas tu poesía. O... ¿Qué más rincones? A ver. Ay. ¿Qué más? Ah, pues eso, detrás de algún sofá. Te puedes poner detrás de algún sofá, así como es este sofá, por ejemplo, aquí, ¿eh? Y nos recitas tu poesía. Un ejemplo. Un minuto de poesía desde el rincón más recóndito de tu casa. Un minuto en la vida, desde mi casa escondida. La vida en un minuto, siempre la disfruto. Cuando salga a la calle, no habrá quien me halle. Me perderé en la ciudad. Tengo ganas de libertad. Me perderé en el campo, pues así la pena espanto. Salud, gente y alegría, así quiero mi día a día. Un nuevo comienzo, un repensar del crecimiento. Juventud, sois el futuro. Así que darle a la vida duro. No os rindáis, luchar por el futuro que dejáis. El futuro está por escribir, no te puedes escurrir. Esto es un nuevo comienzo. Cojan mucho aliento. Un minuto en la vida, desde mi casa escondida. Un minuto de poesía alarga la vida y da alegría.